nada, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento. Este tipo de vídeos cortos que suelen venir los lunes, en el cual os digo las cositas que van a desaparecer del juego y las cositas que van a llegar. Y obviamente lo que más importa es lo que venga mañana, obviamente a la versión japonesa. Recordad que estamos en un periodo de transición en el cual vamos a tener un poquito menos de eventos, un poquito menos de movimiento, porque tenemos que volver a la situación habitual en la que la japonesa lleve ventaja a la global. Por eso estamos teniendo un par de semanitas así más relajadas, por así decir, en las cuales, pues bueno, vamos a estar un poco tranquilitos. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer la semana que viene va a ser el Phantom Castle, y es lo más importante. Recordad que mañana entra el Phantom Castle a la versión global, y lo más importante, recordad utilizar a Iruka en vuestros equipos. De hecho, puedo hacer un team setup ya, lo voy a hacer ya. Ahí tenía al maravilloso Hayate, ¿no? ¿Cómo se llamaba este tío? Izumo. 100% es Izumo. Ahí tenía el Izumo del anterior Phantom Castle. Recordad que gracias a Izumo conseguíamos el doble de puntos, 1,5 por los puntos que conseguimos habitualmente. Y en este caso, pues en vez de con Izumo, va a ser con Iruka. Así que no os olvidéis poner a Iruka en vuestros equipos. Yo lo he hecho ya para olvidarme de ya tener que hacer mañana y no que no se me olvide, vaya. Y básicamente conseguir más puntos y conseguir a esa Temari, que es muy, pero que muy interesante. ¿Verdad que este Phantom Castle pinta muy, pero que muy bien? Así que dejamos por un lado el tema del Phantom Castle y vamos a ver los eventos que van a desaparecer, que serían el evento del Impact de Tsunade, el evento de Impact de Hanzo y el evento de Impact de Pain. Además de eso, todas las Emergency Mission que estáis viendo por aquí, que serían las de los espadachines, Kushimaru, Jinpachi, Jinin y Ameyuri Ringo. Aparte de esto, pues no tendríamos nada más interesante, más allá de que se termina. Esto era una campaña en fortalecimiento de los personajes Skill, que supongo que tiene que ver, obviamente, con el banner de este Sai, que recordad que, bueno, ya os dije que estaba bien por el hecho de que... A ver... Que estaba bien, es que realmente me da un poco de rabia. Básicamente, ahora estos banners normalmente eran de dos steps, ¿no? Un total de 90 perlas y te garantizabas sí o sí al personaje nuevo. Y esto molaba un montón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No sé si va a continuar así, de esta forma, pero si continúa así, la verdad es que es algo bueno, al mismo tiempo que malo, porque básicamente este tipo de personajes están bufados dentro del Ninja Road. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, en este Ninja Road, hemos tenido tres personajes bufados, dos viejos y este que es nuevo. Con lo cual, han añadido un step más en el cual tenemos un multi intermedio en el cual nos garantizan a uno de esos dos que son más viejos. Con lo cual, conseguir a la carta que acaba de salir tiene un coste mayor, a no ser que te salga un multi anterior, que todo puede pasar. Pero bueno, es un poco... y al mismo tiempo mola, ya os dije, porque básicamente tienes la opción de, sin tener que tirar a este tipo de banners, poder farmear el Ninja Road de una forma más cómoda. Así que bueno, este banner también desaparecerá mañana. Y aparte también desaparecerán el banner de los tickets, que bueno, nos ha dado muchísimas alegrías. Además de todo lo que viene a ser el tema de la tienda, vaya. Si nos metemos aquí en la tienda de los tickets, que sí, ahora veréis, que algo que me da vergüenza reconocer. Se me olvidaron. No compré esos últimos 5 tickets. Y lo que más duele, ¿no? Esas 4 adquisiciones Stone Shards, que me avergüenza muchísimo reconocer que no las farmeé. Pero ya os lo dije, este aniversario he estado directeando y haciendo vídeos todos los días. Y la verdad es que lo último que me apetecía era seguir farmeando por mi cuenta, o sea, os lo prometo, era insufrible, totalmente insufrible tener que estar todos los días, a lo mejor haciendo 5 o 6 horas de contenido de Naruto, haciendo multis y luego vídeos y luego no sé qué, la información, análisis y demás, y luego después, en mi tiempo libre, seguir farmeando esto, o sea, se me hacía insufrible. Si no hubiese sido multiplayer, lo hubiese farmeado, pero bueno, no fue el caso, así que me lo como con pataditas. Así que nada, desaparecerán todos estos tickets. Si no tenéis para un single, ni os molestéis en gastar las monedas, porque bueno, van a desaparecer. Estos tickets son del tercer aniversario. En el cuarto quizá también haya más banners de tickets, o incluso en una celebración intermedia, pero no serán estos tickets, serán otro tipo de tickets distinto. Así que es algo que me mola. Ya sabéis que el hecho de que metiesen tickets es algo que me moló bastante, porque básicamente entiendo que ahora lo empezarán a tomar como norma, ¿no? Lo empezarán a utilizar más. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la rotación esta de la tienda, que se acaba hoy, así que si no habéis gastado vuestras monedas, que yo me quedé con 360, si no habéis gastado vuestras monedas, gastadlas. Gastadlas, van a desaparecer, gastadlas. No, es que no me interesa ningún dupe, da igual, compra alguno, es que no sé, compra alguno, ¿vale? No os olvidéis de gastar estas monedas, porque van a desaparecer, así que no os durmáis, muy importante, porque si no,
habréis perdido las moneditas, así que utilizadlas. Pero bueno, todo esto es lo que os aparecería, que eran los últimos, ¿cómo decirlo? Los últimos restos del aniversario. Y ya se acabaría, ¿no? Ya se acabaría. Ya no tenemos nada más que nos ate a este tercer aniversario que tantas risas y tantos lloros ha provocado. Pero bueno, seguirá el Ninja Road 35 días más. Ya sabéis que este va a durar un poquito más por lo mismo que os he mencionado al principio, que es porque básicamente hay un periodo de transición en el cual nos tenían que meter algo y nos han metido un Ninja Road que duraba 47 días, que es un tostón de Ninja Road, ya lo sabéis. Pero bueno, últimamente, por cierto, si alguien quiere probar este equipo, lo estuvimos probando ayer en el directo. Con este equipo se me hace muchísimo más cómodo de farmear, obviamente. Yo subí la guía con el equipo de unidades humildes y utilizando el equipo 3 para burstear. ¿Qué es lo que hemos cambiado? Básicamente he utilizado este equipo 3, que es infinitamente mejor, en el cual lo busteamos en el primer mapa y luego ya en el mapa 10 literalmente es one shotear a Hashirama con el jutsu con la ultimate de Kakashi. Así que sin más, si queréis probar esta combinación, obviamente es mil veces mejor a la que subí, pero ya sabéis que suelo intentar subir cosas que sean más humildes. ¿Y qué es lo que tenemos mañana? ¿Qué es lo que entrará? Pues básicamente para eso tenemos la versión japonesa, que nos dice qué es lo que va a entrar mañana a la versión global. Serían los impacts que estáis viendo por pantalla, el impact de Obito, el impact de Kushina, creo que falta alguno más, que bueno, quizá ya haya desaparecido, pero bueno, no me hagáis muchísimo caso, y los emergency mission de todos los personajes del sonido, Jirobo, Kidomaru, excepto Kimimaro, vaya, Sakon y Tayuya, así que nada más. Pero ¿qué es lo que tendremos? Entrará el nuevo banner. Entrará el nuevo banner, que es bastante interesante, aunque, de nuevo, os aconsejo esperar a las novedades desde Japón si vais a decidir tirar a este banner de aquí. Es un banner que por 3 steps te garantizan a uno de los personajes que están ahí puestos, vaya. Un banner que te va a dar un personaje Wisdom del Blazing Bass, te lo va a dar, sí o sí. Si tiras 3 steps te va a dar a uno de estos personajes Wisdom del Blazing Bass. Obviamente el más interesante es Minato, que es una carta increíble, pero también hay cosas interesantes y muy bonitas, como por ejemplo el de Hidara, que sabéis que me encanta, Conan, por esa body skill tan buena, y también tendríamos por aquí esta nueva Hinata, que no está del todo mal. Luego tendríamos otro tipo de cartas como Choji, que no son la gran cosa, e Ino, que bueno, y bueno, la Hinata sigue estando bastante bien, las dos Hinatas están bastante bien. Pero bueno, supongo que los peores serían los de la zona de la derecha, esos dos de abajo a la derecha, esa Ino y ese Choji, que no pintan mucho a día de hoy. Quizá algún día sí, pero de momento no pintan mucho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo curioso de este banner? Ya lo dije en el novedades desde Japón. Puede ser, tal y como hemos tenido en la última Fight Kage League, que recordad, si nos vamos aquí, en la versión japonesa, nos metemos aquí, vemos que mañana va a empezar una nueva Qualifier League. ¿Eso en qué se traduce? Una nueva Fight Kage League la semana que viene, para la versión japonesa, recordad, siempre una semana después, en la versión global. Y básicamente se traduce en 40 perlitas de regalo por subida a tier ese rango 10 y en, supuestamente, un nuevo Blazing Bass que debería llegar mañana. Debería. De nuevo, habrá que esperar para mañana confirmarlo, pero un nuevo Blazing Bass, una nueva Qualifier League que podría tener ese 50 de velocidad extra, o quizá ataque extra, o quizá cosas extra en los personajes Wisdom, porque para algo lo están promocionando. ¿Qué es lo que os mencionaba? ¿Qué es lo que os quería mencionar, básicamente? Nosotros tenemos la ventaja, como os he mencionado en otras ocasiones, de que sabemos qué es lo que va a pasar. Esto es lo bueno de tener una semana de retraso respecto a la versión japonesa. Si ahora nosotros vemos que en la siguiente Fight Kage League los personajes Wisdom van a correr más, a nosotros nos renta tirar este banner, o quizá a alguna persona le rente tirar este banner. ¿Qué es lo que pasa? Que los japoneses no pueden hacer eso. Los japoneses se lo pueden intuir, que es como lo que estoy haciendo yo. Yo, como he visto que ha aparecido un banner Wisdom y ya chetaron a los Heart y a los Body en el anterior Fight Kage League, pues tiene sentido, tiene bastante sentido que el personaje, que los personajes Wisdom pudiesen estar chetados, con lo cual han sacado este banner, que es que parece que esté hecho a posta, en el cual solo salen personajes Wisdom. Repito, no tiene por qué ocurrir, pero ahí está la ventaja, que nosotros veremos esa Qualifier League antes de tener que decidir si tirar o no a este banner, mientras que los japos el banner desaparece mañana. Con lo cual, bueno, mañana, sí, mañana, básicamente. Con lo cual, si no han tirado este banner y en la Qualifier League y en la Fight Kage League los Wisdom están chetados, habrán perdido una oportunidad de tener un equipo mejor. Pero bueno, obviamente también, como especulación, diría que el personaje de la Fight Kage League, el personaje, perdón, de Blazing Bass, va a ser Wisdom. Si esto se repite, ¿no? O se mantiene, habrá que esperar. O incluso no es Wisdom y es de otro elemento, y ese elemento también estará bufado junto con el Wisdom. Muchas teorías, gente, yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que aparecerá mañana, sobre todo el personaje que vaya a aparecer, y sobre todo tengo ganas de ver el nuevo Blazing Festival. Y, gente, recordad, esto es algo que mencionaré mañana,
El 20 aniversario de Naruto se acerca. Quiero pensar que no hicieron cambios en aniversario tochos, aparte de por las cosas que hemos mencionado en muchísimas ocasiones. Quiero que pensar que es porque se lo estaban reservando quizá para un evento importante en el evento de 20 años de Naruto. Por favor, Glee, deja de hacer mierdas con un juego que es tan bonito, de verdad, en serio. Haz algo bien, cambia la interfaz, cambia los summons, sigo pidiendo eso, no es que no pido más. Así que, nada, repito, habrá que esperar a mañana para ver más cositas, pero hasta aquí todo. Recordad, mañana Phantom Castle, a darle muchísima, muchísima caña. Es bastante importante conseguir a esa Temari, que es muy buena. Así que, nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.